Yo quiero daros la bienvenida a este, creo que es el tercer encuentro ¿no? en la biblioteca que tenemos. Los encuentros estos en la biblioteca del Cervantes es un nuevo programa que hemos comenzado este año y que esperamos que se mantenga en el, en el festival. Eh, hoy tenemos a Juan Villoro, que es un honor inmenso, y a Luis Eduardo Torres que le va a presentar y va a moderar la conversación con él. Pero tenemos también, estamos en un día triste eh, han, eh, como sabéis todos hemos tenido las noticias espantosas del naufragio una nueva tragedia en el, en el mar muy cerca de aquí en aguas eh, griegas eh, y, y bueno yo quería pedir un, que tengamos unos segundos de silencio por lo menos de homenaje y luego continuamos con nuestro con nuestro uh, eh, negocios habituales del, del mundo cultural, pero si queréis, uh, como signo de respeto... Uh -huh. bueno, muchas gracias. Os dejo ya que comencemos con, nuestros, esto, con nuestro negocio, que es la cultura, y con nuestras conversaciones, que son las culturales, que, que son también las humanas y, y las importantes. ¿no? Bueno, sí. empezamos entonces. Muchísimas gracias. Eh, buenos días y bueno, empezar agradeciendo al Festival LEA y obviamente al Instituto, Instituto Cervantes, eh, al igual que a la Embajada de México y a todos los involucrados en hacer posible que estemos hoy aquí con Juan Villoro, que como ya has mencionado es, es, es una gran experiencia y, y, y siempre es muy grato eh, escucharlo y en este caso tener la oportunidad de conversar con él, porque bueno, estoy de moderador aquí, pero es una conversación en, entre todos eh, nosotros. Eh, debo confesar que estoy muy nervioso, porque para, para mí como mexicano, para mi generación, eh, el maestro Juan Villoro es eh, la figura de el escritor. Creo que eh, hablaré de eso un poco más adelante porque hay una pregunta que quiero hacerle al respecto. Eh, y hablando un, un lenguaje que sé que a Juan Villoro le gusta, eh, para mí esta situación, maestro, es como estar. Frente a mi jugador de fútbol favorito. ¿Sí? Uh -huh. Es ese nerviosismo. Pero entusiasmo. Y, y, y miedo de meter la pata. Porque uh -huh. quieres estar. Quieres estar eh, en la mejor posición. Pero he hecho mi, mi tarea. Eh, muy. muy eh, eh, Ocupado. De, de poder. Eh, hablar con él de cosas. Que puedan interesarnos a, a todos nosotros. Eh, voy a empezar hablando de, de algunos de sus libros más recientes sí y tengo aquí algunas notas eh, en su libro la figura del mundo eh, juan villoro hace un justo homenaje a su padre el filósofo catalán y mexicano luis villoro autor de una obra fundamental para entender el méxico contemporáneo y fue también él un incansable luchador social. El libro recopila un conjunto de escenas en torno a la figura de su padre. Por ejemplo, en este fragmento describe un aspecto de la relación con él de la siguiente manera. Su mundo dependía de los libros. Me costó trabajo acercarme a los que conformaban su biblioteca porque pertenecían al remoto territorio de la epistemología y la filosofía de la historia. Pero los aprecié de otro modo a partir de los 15 años, cuando la novela De perfil de José Agustín me reveló por primera vez y para siempre que la vida mejora por escrito. Por aquel tiempo escribí un relato llamado Círculo Vicioso, que en realidad era un juego visual. Las frases trazaban una circunferencia. Se lo mostré a mi padre y me preguntó, ¿de dónde lo copiaste? La respuesta resultó alentadora. Había encontrado una manera de comunicarme con él, así fuera como otro, es decir, como un autor. En cierta forma, escribir se convirtió en una permanente carta al padre. Y entonces, esto me hace pensar y quererle hacer esta pregunta, que es una muy obvia. Pero, ¿por qué la literatura, maestro? ¿Por qué los libros? ¿Por qué escribir? Gracias. A ver, aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Eh, gracias, Pilar, por la hospitalidad. Gracias a la biblioteca del Instituto Cervantes, a todos los aquí presentes. Me da mucho gusto estar nuevamente. En este festival me parece que estuve aquí hace siete años, eh, nos acompaña también... Mi traductora María, que tradujo mi libro Los culpables, hace siete años se presentaron dos libros, mi libro de cuentos Los culpables, traducido por María, y mi novela Arrecife. Y en esta ocasión se presentan otros dos libros. He venido siempre con parejas de libros, eh, conferencias sobre la lluvia, eh, un monólogo o teatral o relato, según se quiera ver, y eh, mi novela eh, La Tierra de la Gran Promesa. Entonces me da mucho gusto conversar con Luis en esta ocasión. Y la primera pregunta tiene que ver con los orígenes de la escritura, con la figura del padre a la que he dedicado mi más reciente libro, que es un, un libro de memorias. Eh, y desde luego, eh, para mí los libros no fueron en principio objetos extraños en la medida en que mi en mi casa había libros. Eh, mis padres eran universitarios eh, y sobre todo mi padre tenía una biblioteca no muy grande, pero sí bastante considerable porque él se dedicaba a la filosofía. Pero como digo en el pasaje que tú amablemente leíste, los libros que eh, a él le interesaban eran totalmente ajenos para un niño. Curiosamente... Eh, años después yo descubrí que mi padre había traducido El Principito de Saint-Exupéry, eh, una obra clásica de la literatura infantil que al mismo tiempo puede asociar fácilmente a un niño con un filósofo, porque es una obra muy profunda. Sin embargo, mi padre, aun y cuando había traducido este libro, no consideró necesario regalármelo. Eh, si yo le preguntaba... Eh, cual, eh, que, que me contara un cuento infantil, me, contaba, me hablaba de la guerra del Peloponeso o eh, me, me hablaba de la Odisea, eh, y él trataba de adaptarla para que yo la entendiera, pero esa era su idea de lo que me quería comunicar. Eh, curiosamente, el primer libro que, que me regaló fueron Los diálogos de Platón, uh -huh. o sea que estamos totalmente en el mundo griego y me da mucho gusto decirlo aquí en Atenas, pero eh, esta idea que él tenía de la cultura y del conocimiento difícilmente entra en la mente de un niño o de un adolescente. Entonces yo tenía eh, un poco la, la idea de que las abstracciones, ese mundo raro al que se dedicaba mi padre, no era para mí. En alguna ocasión no. le pregunté a qué se dedicaba y me dijo, pues yo doy clases de filosofía. A él le daba vergüenza decir que era filósofo, porque consideraba que si decía que era filósofo es como si él tuviera un sistema de pensamiento como Heidegger o como Kant o como Schopenhauer, y más modestamente prefería definirse como profesor de, de filosofía. Y, y entonces yo le digo bueno y qué es la filosofía me dice bueno la filosofía estudia el sentido de la vida entonces cuando yo estaba en la escuela con mis amigos y todos comparábamos profesiones de nuestros padres uno decía yo tengo un papá que es piloto aviador yo tengo otro que vende alfombras en un almacén y decía Juan tu papá qué se dedica y yo no mi papá estudia el sentido de la vida eh, con lo cual todos pensaban que mi papá era un vago, que estaba en las cantinas eh, bebiendo tequila y oyendo mariachis, porque esa es la manera popular de indagar el sentido de la vida en México, como tú sabes, Luis. Entonces, eh, y nuestro filósofo popular es el gran compositor José Alfredo Jiménez. ¿no? Eh, entonces, eh, esto me alejó de, de, de su campo, que eran los libros, y solo mucho tiempo después, y por mi cuenta, me acerqué a ellos porque un compañero de la calle con el que yo jugaba en el barrio, Jorge Mondragón, puso en mis manos la novela de perfil de José Agustín, que es una novela escrita en primera persona y que es ese tipo de obras que eh, raptan a toda una generación para la literatura, y no solo a una, sino a varias generaciones, porque tenía eh, la novela un punto de vista juvenil y la historia era sospechosamente parecida a la mía hasta ese momento. Yo no había pensado que, que, que lo que yo vivía pudiera ser materia literaria, porque mi vida era una vida confusa, sin brújula, en la que yo no sabía qué hacer, etc. Y la novela de José Agustín se ubica en las vacaciones inmediatas al bachillerato. Eh, curiosamente la leí cuando yo estaba en esas vacaciones y el protagonista atraviesa una serie de vicisitudes que eran muy parecidas a las mías que es el descubrimiento de la amistad de la traición el amor en fin todos los ritos de paso de la adolescencia me identifiqué con ese libro con tal fuerza que de inmediato quise escribir algo eh, sentí que mi vida se ordenaba como como digo en este pasaje que, que tú leíste que mejoraba por escrito que yo podía tolerar el mundo si era capaz de representarlo entonces este descubrimiento esencial ocurrió a los 15 años eh, con un libro leído por mi cuenta que poco a poco me fue acercando a los libros de mi padre e incluso a su propia persona porque él era un, una persona muy cordial pero un tanto distanciado reservado que hablaba muy poco de sí mismo al que no le gustaba contar anécdotas entonces eh, eh, a mí me interesó mucho encontrar un libro que era todo lo contrario de alguna manera a mi padre, porque eh, la literatura es el mundo de los chismes, de las pasiones, de las emociones, de las revelaciones, de las anécdotas, entonces es todo lo que él callaba, uh -huh. estaba en la literatura, ¿no? Y, y, y entonces fue una manera peculiar, hasta cierto punto tensa, porque los libros que a mí me gustaban eran distintos a los que a él le gustaban eh, en fin eh, en el libro cuento también tuvimos alguna discusión ya cuando yo, yo leía la clásica discusión entre jean-paul sartre y albert camus no uh -huh. que se pelearon y tuvieron actitudes distintas y todo y naturalmente yo estaba a favor de Camus, gran novelista, gran dramaturgo, eh, autor del Hombre Rebelde, eh, un héroe de la individualidad, ¿no? Y él estaba a favor del filósofo de las causas sociales, Jean-Paul Sartre, el existencialista por excelencia, todo. Y entonces me dijo mi padre: Mira, Albert Camus escribe mejor, pero Sartre piensa mejor. Y me lo dijo un poco como si él hubiera ganado una partida de ajedrez, porque para él era más importante pensar que escribir bien. Pero yo pienso al revés o sea yo pienso que es mejor el cómo escribes que qué escribes no entonces que el contenido último digamos porque la literatura vive justamente de cómo presenta las cosas a tal grado que tú como escritor puedes presentar cosas en las que no crees o puedes presentar ideas contradictorias a las tuyas y sin embargo hacerlo de suficiente eh, eh, con suficiente sugerencia para que esto cale hondo en el, el lector, ¿no? o sea, tú lees a Dostoyevsky describiendo a los anarquistas y te enamoras de los anarquistas y él odiaba a los anarquistas, pero lo hace, con, es que hace con tal destreza eh, esta presentación de eh, la inteligencia en la que no cree que tú muchas veces tomas partido por aquello que a él no le gusta y esa es la riqueza de la literatura, que tiene esta capacidad de contradecir incluso las intenciones más íntimas del autor. Muy bien. Eh, ahora que, que, que menciona esta parte de, de chisme en, en la literatura, eh, disfruté mucho escucharle decir, eh, pues es, la literatura es mucho chisme, ¿no? Eh, y, y menciona en el libro también y en alguna de las entrevistas sobre este libro que para usted su madre representaba ese otro lado, ¿no? Más, más apasionado, emocional y la parte comunicativa de, 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 del, del chisme. ¿no? Eh, creo que los que lo admiramos, eh, admiramos mucho el, el hecho de que, así como habla usted de, de, de este don de la literatura, que ha acercado, nos ha acercado a muchos a, a la lectura. Eh, yo trabajé como promotor de lectura muchos años y ahí conocí, por ejemplo, el libro salvaje que era un, un libro que era eh, el, el caballito de batalla cuando queríamos enganchar a los jóvenes a leer. Eh, también teníamos este reto en el que los promotores teníamos que eh, preguntarle a quien venía, dime qué te gusta y te voy a recomendar un libro. A veces no podíamos. Pero cuando estábamos en un aprieto decíamos, ¿te gusta el fútbol? <laughs> sí, bueno, lea Juan Villor. <laughs> y a, aquí están estos libros so, sobre fútbol. Eh, es claro que hay, 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 hay una pasión y que es su vida, eh, la literatura. Eh, en alguna entrevista, lo, lo voy a, a citar, creo que eh, tengo la cita eh, a, en verbatim, eh, pero no estoy seguro. Y dijo algo así, si alguien puede evitar escribir, que no escriba. Es algo que solamente se hace cuando no te queda otro remedio. <laughs> eh, a usted no le queda otro remedio. Pero, de, de haber tenido otra salida, de haber tenido otra opción, eh, ¿qué le hubiera gustado ser maestro? Sí. Médico, sí, mi... rockstar. No, Rockstar no. Eh... No, me hubiera gustado ser médico. Me gusta muchísimo la medicina. Ahora mi hijo estudia medicina, lo cual me da mucho gusto. Es una carrera fabulosa. Mi padre empezó estudiando medicina también. Eh, su padre fue médico. Entonces es como una carrera que estaba muy cerca. El, eh, mi suegro es médico. En fin, eh, estoy rodeado de, de, de gente que se ha dedicado al destino de la medicina. Es una de las profesiones más nobles. Me encanta el trato que tiene el médico con el paciente. Yo, yo me imagino como médico, mi primer novela eh, se ocurre en un hospital, el disparo de argón es, es en un hospital de la vista, es un hospital de oftalmólogos, el, el argón es un gas eh, que eh, ayuda a que el rayo láser pueda cicatrizar una retina, entonces un disparo de argón es un tiro a la mirada que cauteriza una retina. Y, y, y entonces eh, toda, toda la novela, o la gran mayoría de la novela ocurre dentro de un hospital. Que esa es una de las ventajas de la literatura, Luis. Que tú, si quisiste eh, tener una vocación alterna, puedes imaginarla a través de lo que escribes, ¿no? Entonces, a lo mejor quisiste ser expedicionario eh, en el Sahara. Entonces escribes toda una novela donde tus personajes están sufriendo con temperaturas terribles que tú nunca viviste, pero que hubieras querido vivir. Entonces, pues yo de manera vicaria... Eh, He escrito bastante de temas de medicina, y, y esa yo creo que es la carrera que me hubiera gustado tener. Y dentro de la medicina, me hubiera, o sea, eh, es una obsesión tan grande que incluso sé la especialidad que yo debería tener. <laughs> me hubiera gustado ser internista. Sí. Muy bien. Eh, ya lo mencioné antes, eh, pero quiero volver a este punto. Eh, en otra entrevista. Eh, porque escuché muchas entrevistas para Gracias. prepararme para hoy. Se nota, se nota. Eh, en esta entrevista, eh, en, un, en un podcast que, que a mí me encanta, que se llama eh, Ciudad de México, uh -huh. eh, donde hablan de, de la Ciudad eh, de México y es producido por el Colegio Nacional, si no me equivoco. Ajá, sí. ¿sí? Eh, en esta entrevista dice que la escritora Elena Garro es un caso extraordinario de la literatura mexicana, pues no hay ningún escritor o escritora que haya escrito obras tan singulares en novela, cuento y dramaturgia. Pero, sin afán de generar comparaciones, usted es uno de esos escritores contemporáneos, mexicanos, a quien le debemos obras esenciales en estos géneros y el ensayo también. Eh, y como ya mencioné antes, como promotor de lectura, para mí su obra infantil es importantísima en, en muchos sentidos. Maestro, ¿de dónde vienen tantas ideas? Porque no, no podemos seguir el paso con, con la producción. ¿De dónde, <laughs> ¿De dónde vienen todas estas ideas en tan diferentes géneros, eh, diferentes eh, temas? Eh, después cuando sabemos cuál ha sido el origen de, de cada uno de estos proyectos. Hay algo increíble detrás y, y te quedas perplejo al, al, al saber eh, de dónde viene todo esto, uh -huh. maestro. Yo creo que es un asunto de, de, de carácter. Eh, yo soy una persona muy dispersa. Yo me, me entusiasmo muy rápido y, y me aburro muy pronto. Entonces me, me interesa una cosa y luego me interesa otra y me interesan varias al mismo tiempo. Eh, entonces, esta dispersión, eh, si, si logro hacer suficientes cosas a lo largo de la vida, a lo mejor se confunda con versatilidad, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que, que, que tengo pues, eh, intereses muy, muy variados y no puedo eh, eh, constreñirme a un solo rango de la, de la experiencia. Yo creo que la literatura es una forma de explorar la vida, o sea, el gran, el gran misterio de la existencia, por qué somos materia consciente y qué significa para nosotros ser materia consciente. Este laboratorio de la experiencia es la literatura y se puede ejercer de muchas maneras distintas. Yo donde no puedo ejercerla... Es en la poesía, que quizás si pudiera escribir poesía ya no escribiría nada más. ¿no? Veo, veo. Perdón, lo interrumpo. Sí. Porque uno de, los, uno de los poemas eh, más importantes eh, en México en estos días es. Voy a equivocarme con el título, seguramente, el Puñón puñón alto. alto. Bueno, a ver, eh, 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 mencionas un texto que para mí es muy curioso porque yo nunca he pensado en escribir poesía, no me considero eh, capaz de sintetizar el mundo en unos versos. Pero en, mil, eh, en el 2017, como recordarás, hubo un terremoto en la Ciudad de México. Yo escribo una columna en los periódicos y eh, eh, me encontré ante la desesperación uno, unas cuantas horas después del terremoto de tener que escribir mi columna semanal. No sabía qué decir en lo único que podía pensar era en el terremoto y consideré que el gesto más importante de esas jornadas y, eh, era eh, una, una... Eh, dinámica que establecieron los brigadistas, los rescatistas, entre los cuales estaba sobre todo la población civil, no, no estaban capacitados para, para eh, dar una respuesta colectiva y sin embargo la gente se volcó a esta causa. Y se pusieron de acuerdo en que si alguien levantaba el puño, todos los demás debían guardar silencio para que se escuchara la voz del que estaba sobreviviendo entre los escombros. Ese gesto solidario me pareció fabuloso y que ojalá pudiéramos nosotros eh, imitar en muchas circunstancias de la vida, que es eh, silenciar todo para que se oiga la voz del más necesitado. Entonces, e eso era lo que nos permitía seguir vivos, eso era lo que estaba reconstruyendo la ciudad y dándole un rostro. Entonces escribí un artículo sobre ese gesto, pero eh, eso resultó aburridísimo, porque era una, una, imagínense ustedes, un artículo de periódico que lo único que hace es describir un, un gesto. Y yo dije, no, pues esto no, no, no conecta, no comunica, ¿no? Entonces se me ocurrió escribir lo que yo consideré que era una letanía, ¿no? Es decir, eh, eh, escribir lo que yo estaba sintiendo al ver ese gesto, pero además poner al lector. Como protagonista. O sea, está escrito en segunda persona. Comienza diciendo eres del lugar donde recoges la basura. ¿no? Porque yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra ciudad cuando vemos las glorias del pasado, cuando el equipo de la ciudad gana el campeonato. Pero somos verdaderamente de una ciudad cuando estamos dispuestos a recoger sus desperdicios, a hacernos cargo de sus tragedias. Entonces, así empecé, eres del lugar donde recoges la basura. Y entonces yo eh, apostrofaba. Me dirigía al lector como si él fuera el protagonista en una serie de lo que yo llamaba pues eh, sentencias de una letanía así me pareció pero bueno como estaba escrito así como una letanía la gente lo interpretó como un poema lo cual luego le molestó un poco a los poetas porque son muy celosos de su espacio y esto pues además se difundió mucho y dijeron no puede ser ahora los narradores este, empiezan a escribir lo que nosotros deberíamos escribir la gente tiene sus territorios no como si invadieras una parcela de, en otro en un sembradío ajeno pero bueno, si a mí me preguntan hoy en día a qué género literario pertenece el puño en alto, eh, yo digo que más que a un género literario pertenece a un género telúrico. Eh, los terremotos tienen réplicas. Y entonces yo digo, esto pertenece al género de las réplicas. O sea, la tierra se abrió y esta fue una réplica, ¿no? Sucedía sucede, con, con uh -huh. palabras. Y desde luego, ahora que hubo el terremoto en Turquía, me dio mucho gusto saber que se había traducido al turco y lo habían, lo habían recitado también en los escombros. En fin, se ha convertido en un texto pues quizá para, para reaccionar ante una desgracia, pero en modo alguno me considero poeta. Eh, el viernes se va a presentar aquí mi monólogo, conferencia sí. sobre la lluvia, claro, que sí. es un homenaje a la poesía. Eh, es un homenaje a la poesía y se tradujo al griego también, sí, está por ahí. Esta, sí, eh, 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 se tradujo y eh, es, es un homenaje porque es, es la historia de un bibliotecario que quiere dar una conferencia sobre la relación entre la poesía amorosa y la lluvia que es una relación muy fecunda. O sea, basta que llueva un poquito para que a una poeta o a un poeta se le ocurra un poema de amor. Entonces él quiere dar esta conferencia sobre lluvia y amor a través de la poesía, pero se distrae y le pasa lo que a mí siempre me ha dado miedo que me pase que es al estar hablando ante la gente, empezar a divagar un poco y a confesar cosas personales, entonces él empieza en una especie de confesión de sus lluvias y sus amores, esa es la historia, y luego se sabe por qué está haciendo esto, ese es el secreto que no vamos a revelar aquí. Pero bueno, es un homenaje a la poesía, es el género más alto, y vuelvo a lo que decía al principio, si yo escribiera continuamente poesía probablemente no escribiría en otro género, pero eh, eh, escribiendo prosa pues me llama mucho la atención cambiar de género, también porque creo que esto me, a lo mejor es una superstición y no una certeza, creo que esto me libra de repetirme en exceso, ¿no? cuando tú estás trabajando en un género y, y vuelves a escribir en el mismo género, en ocasiones tienes eh, la tentación de repetir los recursos que acabas de ejercer. En cambio, si, si escribes un cuento para niños y luego un ensayo literario y luego la escena de una obra de teatro, es mucho más difícil que te repitas. ¿no? Dicho todo esto, envidio mucho a los escritores que solo se ocupan de un género e incluso de, una, de un subgénero, por ejemplo, la novela policial. ¿no? Eh, yo envidio a estos autores que tienen el mismo repertorio de personajes siempre no el policía que se divorció y que tiene una hija que no le habla y una mujer con la que está peleado no y, y un jefe que lo maltrata y, y estos personajes siempre aparecen sí. en cada novela no vuelven a aparecer yo digo, es como regresar con un grupo de amigos no yo digo qué maravilla poder tener este reparto de personajes no que siempre están ahí eh, eh, yo no soy así por por temperamento, como te decía, porque me, me voy por otros lados y, 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 y en fin, es, es, es algo que a, a mí me cuesta mucho trabajo eh, seguir continuamente en la misma tesitura. Muy bien. Um, bueno, hemos hablado un poco de, de, de los libros eh, para, para niños, que, que no solo lo leen los niños. El libro salvaje, por ejemplo, es un libro que muchos hemos leído no estando en nuestra infancia y que hemos disfrutado. Eh, y ha hablado también del teatro sí eh, ¿cuál, cuál ha sido su, su experiencia maestro eh, creo que eh, ha descrito perfectamente este celo de, de, de los escritores por defender su, su parcela como dijo no su género eh, por ejemplo más específicamente en el teatro cuál, cuál ha sido la experiencia eh, se ha involucrado en, en los montajes ¿Ha trabajado con los directores, con los actores? Uh -huh. sí. eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia, por sí. ejemplo, con el teatro? Bueno, yo empecé escribiendo teatro, fue lo primero que escribí, eh, como a los 14, 15 años. En México estaba eh, una figura que hoy es mundialmente eh, famosa como Psicomago que es Alejandro Jodorowsky sí. y era un director de teatro excepcional maravilloso puso eh, la sonata de los espíritus de Spring de, de Strindberg la, las sillas de Ionesco el Diario de un loco de Gogol Informe a la Academia de Kafka eh, una cantidad de montajes absolutamente así hablaba Zaratustra, de Nietzsche eh, un, un, un eh, extraordinario transformador del teatro. Él había estudiado con Marcel Marceau pantomima y tenía una técnica eh, muy corporal eh, y al mismo tiempo dominaba el teatro de texto. Entonces, muy inspirados en una obra de Alejandro Jodorowsky, el juego que todos jugamos, un grupo de amigos hicimos una obra colectiva que se llamó Crisol. ¿no? En química, mm. un crisol es, es, es un recipiente en donde se, se funden distintos elementos. ¿no? Entonces era una obra sobre eh, sexo, drogas y rock and roll muy en la época, la presentamos en 1970 y entonces yo empecé escribiendo teatro, pero, pero hacer teatro es dificilísimo, o sea, eh, necesitas recursos para, para que alguien te abra las puertas de un teatro, eh, pagar la escenografía, eh, lidiar con los actores, etc. Entonces bueno, todo eso me pareció imposible de resolver y, y me decanté por la escritura que lo único que, que te exige es tener una pluma y un papel. Eh, y muchos años después, yo tardíamente me convertí en, en dramaturgo y ha sido una experiencia extraordinaria. La primera porque creo que una de las cosas más importantes en cualquier rama del arte es ser principiante. O sea, la sensación de estar empezando, la sensación de, de entrar eh, eh, nerviosamente en un terreno que no has pisado. Eh, todo eso es muy estimulante, y llegado un momento, el escritor puede tener la tentación de repetirse, de, de, de estar ya demasiado conforme con, con sus recursos y. Yo estrené mi primera obra a los 50 años, ¿no? Entonces, eso, eso me, me abrió una carrera de principiante que me ha dado mucho gusto, con todos los errores que comete un principiante, desde luego, porque entonces te dan un teatro que a ti te parece fabuloso, porque es un teatro inmenso y cometes el error de aceptar ese teatro sin saber que va a estar vacío el teatro, porque, claro, son, son planes locos que empiezas a hacer y, y, y poco a poco te vas, vas dimensionando lo que significa eh, ser un dramaturgo. Eh, he tenido la suerte de que. Se han puesto obras mías en, en distintos países. Eh, ahora hay una en, en, en Buenos Aires, La desobediencia de Marte, eh, eh, que es una obra que trata de, de astrónomos y de los actores que lo representan. En fin, ha sido, ha sido un papel eh, importante en mi trayectoria, entre otras cosas por lo que tú preguntabas, porque el teatro se define en escena. Es decir, no basta que los diálogos suenen bien en el papel, porque eh, la diferencia esencial entre el diálogo narrativo y el diálogo teatral es que en la narración... Eh, el diálogo es una conversación que permite conocer mejor a los personajes. Pero en, eh, en el teatro el diálogo es una forma de la acción. Lo que dice un personaje va a determinar lo que hace otro personaje. Entonces esta condición activa del diálogo es distinta. Eh, y eso lo mides mejor en escena. Hay dramaturgos eh, que entregan la obra y no la revisan. No revisan los montajes y van si acaso al estreno y nada más. Algunos son de ese tipo. Pero a mí me gusta mucho trabajar en los ensayos, al menos en el primer montaje, porque te das cuenta de que cosas que en el papel funcionaban más o menos bien en eh, el teatro no funcionan de la misma manera. Yo pienso que la realidad es un planeta. Y el teatro es otro planeta. Entonces, eh, en la realidad donde tú escribes, el día tiene 24 horas, ¿no? Uh -huh. eh, hay una temperatura del aire, hay una gravedad de un tipo. Pero eso mismo que tú concebiste en tu planeta, te vas al teatro y el teatro es Venus o es Marte o es Júpiter. Ahí el día tiene otra duración, hay otra fuerza de gravedad. Hay otro, No hay oxígeno. Es otra, otra, otra situación. Entonces, lo que era rápido en el texto se vuelve lento sí. en escena. Lo, lo que era eh, necesariamente reiterativo en el texto se vuelve una re repetición insoportable en escena. En fin, eh, vas viendo. Luego también la, la vocalización de los, de los actores. Te vas dando cuenta, por ejemplo, la importancia de las vocales. Si tú quieres que un personaje grita tienes que darle una palabra con vocales porque las, vo las vocales son, son lo, es lo que uno grita. entonces si, si tú tienes palabras que terminan en consonante, pues no la, la gente difícilmente puede gritar así a no ser que sea un monosílabo como gol, por ejemplo. alargas la o, no. Sí. pero si no, eh, sí. es, es, es complicado, no? Sí, entonces, por ejemplo, si tú quieres que, 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 que se alargue un insulto, imbécil es, es peor que estúpido. Okay. Es mejor estúpido. Y entonces alargas la O, ¿no? Okay. Entonces, todas sí. estas cosas las vas viendo en, en escena. Bueno, hemos aprendido algo hoy, especialmente <laughs> yo, yo. Cómo insultar con <laughs> vocales. Que quiero hacer un paréntesis para eh, recomendarles ampliamente eh, mañana a las... 8 de la noche en el teatro Epic No. Eh, va, va a ser la presentación del monólogo Conferencia sobre la lluvia con el grandísimo actor Arturo Beristein. Debo decirles que eh, cuando supe que estaba el, el monólogo aquí, le llamé a todos mis cuates en, en México y les dije: No me van a creer, la voy a poder ver finalmente. Uh -huh. Porque en México es uno de estos, eh, una de estas obras, uno de estos monólogos que la gente te dice, es que tienes que verlo, o sea, es una experiencia, tienes que verlo, y ahora me voy a poder contar entre aquellos que digan, ya lo vi. Eh, estamos en Grecia, eh, extranjeros en, en Grecia, eh, y le quiero preguntar acerca de eso, pero eh, compartir un poco, eh, quizás su experiencia, creo, su experiencia es distinta, pero para muchos mexicanos nacidos en la década de los 70, 80, nuestra idea de la antigua Grecia tenía mucho que ver con aquel episodio de Cantinflas Show, eh, donde Cantinflas, este eh, personaje animado en este caso, porque era la, la animación, eh, visitaba eh, Atenas. Y, y para mí en lo personal, pero también para mucha gente que conozco, dicen, sí, eh, estás viviendo el episodio de, de Cantinflas Show, porque es muy memorable. Eh, sin embargo... Eh, para Juan Villoro, a quien su padre le regaló a los 15 años los diálogos de Platón, que ya lo mencionó, eh, la experiencia fue, fue distinta. Y quiero leer otro fragmento de la figura de, del mundo en donde nos cuenta lo siguiente. El caso es que cuando le pedía una historia, contaba un episodio de la Odisea o narraba la batalla de las Termópilas, lo hacía con palabras sencillas, pero sin rebajar el dramatismo o la crueldad de las tramas. Le encantaba el momento en que Odiseo, o Ulises, decía que se llamaba Nemo, que en griego significa nadie, lo cual llevaba al cíclope a exclamar, nadie me ha golpeado. Como todos los que cuentan un cuento, procuraba que esas tramas también fueran interesantes para él. Maestro, ¿cuál es su, su relación personal y, y en su obra literaria eh, con Grecia? Eh, ¿Hay alguna... ¿Algunos puntos especiales uh -huh. de conexión para usted? Bueno, a mí me, me, me sucedió que, que eh, muchas de las relaciones que yo tuve con la cultura eh, vinieron de la contracultura. Como ya decía yo, cuando yo empecé a leer, eh, empecé por esta novela de corte juvenil, eh, con, con, con mirada adolescente de perfil de José Agustín. Él mismo había sido crítico de rock, era, era un autor contracultural eh, que encabezó un movimiento en México que se llamaba La Literatura de la Onda. Eh, entonces a, a mí me, me gustaron mucho. Eh, ciertos autores que definieron la contracultura y uno de ellos fue Henry Miller y probablemente mi libro favorito de Henry Miller es El, el Coloso de Marusi que eh, es, es una obra maravillosa y es un homenaje continuo a Grecia. Eh, también Leonard Cohen había estado en Grecia y hablaba maravillas de, de, de este lugar. Eh, entonces ese fue eh, digamos el, 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 el primer acercamiento a, a, a Grecia, que curiosamente es la Grecia moderna, es la Grecia que tiene que ver con este pasado histórico del mundo clásico, pero eh, también es eh, el, 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 eh, el, el, un tipo de Europa distinta, mucho más humana, sí. mucho más eh, abierta a la sensualidad, a el mundo del sol, el Mediterráneo eh, eh, y, y una, un humanismo está presente en, en, en todas las personas que va conociendo, por ejemplo, eh, Henry Miller. Eh, y luego me, me gustaron mucho los poetas, ¿no? Entonces, este Cavafis Seferis, ¿no? Janis Rizzos, eh, para mí fueron absolutamente eh, esenciales, ¿no? Eh, Kazansakis también en la novela, eh, y luego eh, Costa Gabras en el cine, eh, fue también importantísimo. Bueno, sigue siendo porque sí. eh, él, él no, no ha dejado de filmar la última película que vi por su por cierto me, me gustó mucho porque tiene que ver con la, las negociaciones de Grecia para tratar de que le reduzcan eh, el calvario de tener que pagar alquiler por vivir en su propio país lo cual hace que nos asociemos muy fácilmente los mexicanos con los griegos no porque nosotros padecemos lo mismo y eh, no hay que olvidar que somos vecinos de Estados Unidos eh, entonces eh, también fue fue una figura muy muy importante eh, en fin yo eh, 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 y luego también bueno en, en, en la música Vangelis, ¿no? Sí. Eh, una figura eh, esencial. Eh, en fin, eh, eh, estos han sido así como los, los, los principales, de, digamos, las principales ventanas de, de entrada. Y luego, ya, una vez que, eh, teniendo como esta pasión griega, eh, por supuesto, en, en el teatro, pues. Eh, eh, Sófocles, eh, Eurípides, los grandes trágicos, ¿no? Eh, eh, y, y que no dejan de representarse, que no dejan de, de sorprender, ¿no? Es una eh, absoluta maravilla y los, los grandes dilemas morales que nos presentan hasta, hasta el momento, ¿no? García Márquez decía: no hay ninguna obra de indagación policíaca superior a Edipo Rey, ¿no? En donde un mismo personaje es el, el investigador, la víctima y el culpable del crimen. ¿no? O sea, esto eh, lo, lo definió un griego hace siglos y no ha dejado de ser el, el mayor bueno, enigma sí. literario posible, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, el, el, el gran teatro griego también este, pues, ha sido muy, muy significativo, sobre todo porque recientemente se puso en México una, una nueva versión de Medea adaptada a, 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 a la realidad mexicana. Entonces también este, este reciclaje, digamos, de la de la mitología griega en mi novela en mi novela eh, la tierra de la gran promesa que se acaba de, de, de publicar aquí hay, hay un personaje que, que, que alude un poco a todas estas cosas porque este personaje es un matemático eh, que pertenece a lo que yo llamo los matemáticos cansados eh, seguramente ustedes saben que la matemática como la física eh, forma parte del el atletismo eh, nada más que no físico, sino intelectual. Los grandes eh, descubrimientos, las grandes fórmulas relacionadas con la matemática y la física ocurren cuando los matemáticos y los físicos tienen entre 20 y 30 años. Es prácticamente imposible que después de los 30 años haya un, un físico que haga un descubrimiento notable. Eh, tienen suficiente capacidad de explicar y discutir teorías, pero, pero se pierde eso. Entonces, eh, ¿qué sucede con los matemáticos cansados? qué sucede con estas gentes que tienen inteligencias extraordinarias, una formación cultural magnífica eh, y sin embargo ya no pueden ejercer en primera línea su profesión. Entonces mi protagonista, que es un documentalista, hace un documental sobre estos, eh, estas inteligencias en retiro y uno de ellos eh, se dedica a traducir del griego clásico. ¿No? Eh, viene aquí a Grecia, etcétera, y traduce del griego clásico. Y entonces él establece una comparación muy interesante entre el mundo de la antigüedad y nuestro mundo, en donde él dice el mundo de la antigüedad tenía una enorme ventaja sobre el nuestro, que era un mundo con mitología. O sea, quienes veían una obra de Sófocles o de Eurípides podían eh, eh, saber que había una trama que antecedía a la obra. Es decir, la trama podía venir de, incluso de siglos anteriores a la obra y la obra explicaba eh, estos valores que ya formaban parte de la cultura en común. Es, eh, hoy en día carecemos de, 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 de esta red protectora de símbolos que es, es la mitología, que nos permite entendernos de una manera dada y la modernidad significa reciclar esta manera de entendernos. Pero no hay manera de entendernos. Es decir, todos esos códigos se han roto. Y entonces él, él, él ve con, con, con mucha desazón ¿no? que la modernidad... Carece de cualquier sentido de lo mitológico. Y por supuesto que hace después una comparación entre los medios de comunicación y la mitología, en donde naturalmente eh, los medios de comunicación quedan muy desfavorecidos. ¿no? Entonces es, eh, lo traigo a colación porque es, es un elemento, digamos, de la cultura helénica que está presente en la, en la novela La Tierra de la Gran Promesa. Que eh, va a presentar hoy, en hoy la noche. a las siete y media, aquí en la terraza de, del Instituto Cervantes. Y eh, lo acompañará el, el traductor eh, de la novela, así que también no se lo pueden perder. Eh, maestro, creo que estamos cortos de tiempo, entonces no sé, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo muchas preguntas, <laughs> pero no quiero acaparar esto. <laughs> entonces, si alguien quisiera comentar, compartir o hacer alguna pregunta, creo que es el momento. Eh, y si no, yo tengo más preguntas. Magnífico, muy bien. <laughs> Pues como gusten, yo estoy a su disposición. Sí. sí. No, 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 es que ah. las preguntas que tú estás haciendo son maravillosas. Yo comentaría, eh, yo creo que la, la historia editorial de Juan en, en México es, un, es una historia de éxito. ¿no? Eh, no todos los autores, digamos, incluso de tu categoría, eh, han, han tenido tanta suerte eh, publicando en griego. No sé si eso es, es acertado o no, quizá me equivoque. Pero en cualquier caso, ¿cuál es tu, eh, tu experiencia, tu historia eh, eh, de cara a las editoriales griegas y tu, tus publicaciones en Grecia? Has tenido una traductora más o menos eh, constante, que eso yo creo que puede ayudar. Pero bueno, en general, un poco algún comentario sobre este sí. tema, ¿no? ya que hablamos de literatura española publicada claro. en español, quiero decir, publicada Gracias. en este país. No, pues eh, en mi caso, la, la relación con, con Grecia y con las traducciones se debe exclusivamente a la hospitalidad y la generosidad griega. Eh, yo no tengo agente literario, soy, creo que, de los pocos autores de mi edad que nunca han tenido agente, entonces no tengo, digamos, una promoción. De mis, de mis obras y eh, dependo de que a alguna persona con mirada favorable, benévola, eh, quiera traducirlas. Y afortunadamente eso ha ocurrido en cuatro ocasiones. María hizo una traducción que me dio muchísimo gusto, la de Los culpables. Eh, y, y eso, sin duda alguna, fue muy importante para, para mí. Y lo mismo con. He, he tenido tres traductores porque los últimos dos libros los tradujo el mismo traductor. Eh, y han sido hasta ahora cuatro libros. Me siento muy, muy, muy bien acompañado. Y luego también la generosidad de Adriana de invitarme a este festival. Pues que también ha hecho que, que pueda yo dialogar con, conocer a los traductores que son auténticos héroes y en ocasiones mártires, ¿no? Que me han sufrido por escrito y entonces pues una, una oportunidad de, de pedirles disculpas este, y, de, y, de, y de conocerlos. En fin, eh, ha, si, ha sido una cuestión yo creo que de, simple y sencillamente de una buena estrella que, que, que ha surgido pero, pero no, no, no ha salido tampoco por iniciativa de las editoriales sino más bien ha sido la pues eh, yo creo que, que, que el interés de Grecia por, por lo que ocurre más allá de sus puertas, que eso también a mí me gusta mucho, estuve en el acto de premiación de las traducciones que se hacen y me sorprendió saber que en, entre los libros considerados del último año, en lengua española tan solo, había 34. O sea que en una temporada se habían traducido 34 libros, me parece notable, porque evidentemente... Eh, si nosotros comparamos, en, ese, en esa misma temporada, en uh, los 20 países que hablamos español, no se tradujeron 34 obras del griego. De hecho, de hecho, eran más, esos eran los libros que se han presentado. Claro, que se han presentado. Tienes no, todas las razones, esos eran más. los, los sí, presentados, claro, entonces ya 80. Bueno, eh, realmente es sí, eso es, es, es un caso, es, yo, yo pienso que es una excepción cultural sí. en el mundo. Quiero sí. decir, cariño sí. por el cariño por nuestra lengua en claro. este país es impresionante. Sí. Y quiero sí. decir que cuando empezamos el Festival LEA eran solamente como unos 8 al año, ¿no es cierto? Eran sí, como sí. unos 8, 10 sí. máximo, y ya en 15 años pasar de 8 a 65, que fueron los que realmente se publicaron ese año, uh -huh. pues es una maravilla es una, es una sí. tener a, a Juan Villoro en las en, en, en el griego de Constantino Lobos, pues es, es, es un honor que no podíamos dejar pasar sí, que es un griego que fue como levadura para el libro porque el libro se volvió muchísimo más extenso entonces bueno sí, es siempre un poco más largo el griego sí, 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 me sorprendió cuando yo le dije, dije, no puedo, yo escribo mucho en griego sí sí, sí. ¿No eh, sé? Perdón. Sí, más. sí, sí. adelante, no, si, no sé si tienes no, algo. Una, una última pregunta. Con todo gusto, porque Luis. creo que es, es un tema importante para usted, importante para Hispanoamérica, eh, para los países de Latinoamérica y España. El, el fútbol <laughs> nos une, ¿no? Eh, usted es, es un gran eh, fanático del fútbol, eh, alguien que habla de fútbol eh, y, y que ha, ha transportado de alguna manera el tema a, a la literatura y a la crítica y a otras esferas que, no, que quizá no, no habíamos experimentado antes. Ha establecido usted seguramente, pero podría compartir con nosotros alguna eh, algún paralelismo, alguna analogía entre el fútbol y la literatura? Bueno, se trata de dos formas del juego, ¿no? Y eso es muy importante. Y yo creo que no hay nada más serio en el mundo que el juego, y sobre todo el juego eh, cuando lo hacen los niños. Yo creo que eh, la actividad más seria y profunda que existe sobre la Tierra es la de un niño jugando, porque está embebido en el sueño, en el, en el juego, eh, está en, en una ensoñación. Y muchas veces con reglas estrictas y definidas. A los niños les encantan las reglas cuando las reglas permiten jugar. Sí. Eh, son muy lógicos los niños. Eh, entonces, eh, a, a mí me parece que, que el fútbol, que es, como dijo Javier Marías, que, que murió hace no mucho tiempo, es la, la recuperación semanal de la infancia. Y a, y a mí me parece que, 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 que en esto la, la literatura y, y, y el fútbol se unen, ¿no? son, son dos maneras de, de hacer que el mundo sea mucho más tolerable ¿no? y, y, y también de, de explorar otras posibilidades éticas, ¿no? de, 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 de pensar que el que tiene méritos puede ganar y que si los méritos son equivalentes existe el empate. Eh, y eso y eso me parece que también es una es una educación cívica y moral ¿no? eh, por supuesto que como el fútbol ya es la diversión más eh, eh, exitosa del planeta tierra pues es objeto de todo tipo de manipulaciones y ahí también sí. cristalizan los defectos de la sociedad que no son producidos por el fútbol sino por eh, eh, el mundo que rodea los estadios ¿no? entonces eh, yo creo que, que eso eso es lo que lo que hace que, que se parezcan mucho la, la literatura y el, y el fútbol muy bien. Pues bueno, creo que con eso podemos terminar. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, Luis, mil gracias por, por las preguntas, por todas las lecturas, por, por lo que has hecho en esta, eh, en esta mesa. Gracias. Y invitarlos de nuevo, hoy, siete y media, la presentación de La Tierra de la Gran Promesa aquí en la terraza del Instituto Cervantes. Y mañana, ocho de la noche. Eh, el monólogo conferencia sobre la lluvia con el actor Arturo Beristein, teatro épico o no eh, ya pregunté porque obviamente quiero estar ahí eh, cómo conseguimos entradas solo hay que llegar temprano verdad sí, 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 <laughs> ese es el, es el secreto entonces si van a invitar a a todos a, a que vayan a estos eventos solo consideren mañana estar temprano para que podamos eh, eh, ver, ver esta, esta presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias. 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 gracias, gracias. Muchas, gracias Luis. muchas gracias. Un gran placer. ¿eh? Estupendo. Le voy a tener que pedir Ay, que me firme este to, libro. Con todo gusto. Le, le cuento la historia.